el Parque Nacional Ischigualasto habían perros. Perdóname, provincial. Sueltos. Provincial. Provincial, es verdad. Pero acá a Talampaya no se puede ingresar con perros. ¿En el Ischigualasto sí? Ni idea, no decía, pero acá como es un parque nacional, no se puede ingresar con mascota, no con perros. Claro, con mascota. Así que bueno, zafamos porque no tenemos animales. Pero bueno, les contamos esto también porque sabemos que hay muchos que viajan con perros y a veces nos preguntan, che, ¿se puede ingresar a tal lugar con nuestra mascota? Y bueno, en este caso dice que está prohibido. La verdad que ni bien ingresás al parque, es imponente ya el cañón que se ve a lo lejos. Un cañón enorme, no sé cuántos metros medirá de alto y de largo, pero es un montón, rojo, con la punta como llana. Maravilloso. Quiero acercarme a ese cañón. Buen día, acá nos levantamos en el Parque Nacional Talampaya, estamos en un camping que hay acá. Son las 9 y cuarto de la mañana, vamos a ver si podemos hacer la excursión hoy. Pero miren, miren esto que les quiero mostrar. Miren cómo se congeló el agua de este lado, es hielo. Hielo. Ayer a la noche hizo mucho frío. Por suerte ahora salió el sol, está descongelando un poco, pero estuvo muy fresco a la noche, demasiado fresco. El señor acá, el sereno que cuida el parque, nos dijo que iba a hacer mucho frío y creo que hicieron menos 5, menos 6 grados bajo cero. Por suerte, eneros dormimos bastante bien, son un poco de frío en la cara. Vamos a usar las instalaciones que tenemos acá. Tenemos un bañito, así que vamos a lavarnos los dientes ahí. Son las 10 y cuarto de la mañana y estamos llegando tarde a la excursión. Se nos hizo re tarde, no llegamos con todo. Y nosotros no funcionamos para hacer las cosas apurados. Así que bueno, no sé si se habrá ido el camioncito. Aparte me olvidé el barbijo, siempre me olvido el barbijo, che. Estamos tarde. Para mí que ya se fue, amor. Estamos tarde. Por Dios. Esto no va, Fer, ¿eh? Tenemos que ir corriendo. Nosotros somos siempre hacemos algo raro. Vamos. Ahí está. ¡Ay, no se fue! No, ¿cómo se va a ir? Está ahí. Llegamos. Llegamos, ya están subiendo, así que bueno, tenemos el ticket acá en la mano y vamos para allá. Dale. Tremendo camioncito, ¿eh? Terrible, terrible. Y se puede ir arriba de todo, hay una parte donde podemos ir arriba. No les spoilees. No, bueno, está bien. Bueno, nos vamos de excursión. Nos vamos de excursión, qué divertido. ¿Estás emocionada? Sí, estoy emocionada. Muchas. ¿Cómo te imaginas el cañón? Y me lo imagino enorme, imponente. ¿Sí? Sí. ¿Vas a sacar foto? Sí. ¿Tienes la cámara preparada? Nos contaban que se pueden llegar a ver pumas de día, pero que es poco probable. Claro. Pero recién veíamos que habían huellas de puma porque se ve que estuvieron persiguiendo a los guanacos. Si no los vemos, al menos sabemos que están cerquita. Sí, a la noche salen. A la noche, claro, son animales nocturnos. Hay unas pinturas rupestres, acá son unos grabados rupestres que nos decía recién Ramón. ¿Para vos qué significan? Bueno, la verdad es que como no se sabe, esa libre interpretación de cada uno, ¿no? Pero para mí esto significa, mira, que la cámara me acompañe. Ahí hay como dos marcianos dibujados y abajo hay una flecha. Para mí significa que acá abajo hay un marciano. ¿Enterrado? Enterrado. Perfecto. Hablando en serio, esto está hace un montón de años y no se sabe qué significa. ¿Para ustedes qué significa? Pónganlo en los comentarios. Esto está hace 600 años antes de Cristo, según estiman acá los que saben, ¿no? Esta primera parada que tenemos acá es una parada que se llama Petroglifos, que te muestran todo lo que es unas pinturas o arte rupestre de los nativos que habitaban esta zona. Eran muchos diaguitas, ¿no? Acá habitaban otros seres humanos. La verdad que pensar eso, que hace 600 años antes de Cristo, es muy loco. La verdad que sí. Y utilizaban todo el cañón para poder caminar, porque el cañón es un río seco, solamente tiene agua durante muy pocos días, así que bueno, ellos habitaban esta zona.
Y me gusta porque hay dibujos por todas las piedras. Y acá lo que vemos son morteros, que utilizaban los nativos para moler. Estaban acá, molían y tenían esta vista. Este es el lecho del río Seco, que es el río Tarampaya. Recién acá Ramón nos explicaba que hay huellas de pumas. Espera que les voy a filmar un toque. No puedo creer. Acá hay huellas de puma. Toda esta zona de acá. Y el puma pasó por acá. Según nos contaba Ramón, ahí hay huellas de puma. Ahí. No estaba grabando y me quiero matar porque Ramón lo explicó mucho mejor que yo, que esas huellas eran de ayer. Amor, apurate. ¿Por qué? Vamos, y a ver si el puma quiere cambiar de menú. No. Y igual, te quiere comer. Mejor me voy, ¿no? Sí. Pero es muy loco de que en este lugar haya caminado puma acá, en el mismo lugar donde estamos caminando nosotros. Y bueno, en realidad es una naturaleza. Lo loco es que nosotros estemos acá, ¿no? Tal cual, totalmente, coincido. Bueno, vamos a la segunda parada. No puedo creer dónde estás, ¿no? No, no lo puedo creer, o sea, mira que es este paredón. Paredón gigante. Es increíble. Acá estamos adentrando al Jardín Botánico, que es la segunda parada del Parque Nacional. Es una especie de lugar donde hay un montón de plantas, porque el lecho del río lo que hizo fue traer las semillas para este lado, y acá hay un montón de plantas, árboles grandes. Agarré huevo blanco, Fer. A contar hasta tres y decimos una palabra. ¿Qué palabra puede ser? Sol, gol, amor, paz, agua, tierra, no sé, algo. Sol, ¿vamos con sol? ¿Sol? ¿Vamos con sol? Sol, a la cuenta de tres, vamos, yo cuento. Dirigido ahí, fuerte tiene que ser el grito, vamos. A la una, a la dos y tres. ¡Sol! Sí, se escucha. Vamos de nuevo, más fuerte, vamos. Y pero luego nos callamos. A la una, a la dos y tres. ¡Sol! ¿Qué le pareció eso, Fer? No, es increíble. Parece que está uno a un montón de metros. Sí, 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 hay otro allá. Claro, me dio la sensación de que nos teletransportamos todos a otro lugar, muy lejos. Lo lindo de este lugar es que en este momento estamos respirando un olor a naturaleza, un olor a árboles, olor a plantas, que es muy diferente al que estábamos viendo en la entrada. Más fresco. Así que bueno, acá termina la segunda parada. Nos estamos yendo hacia la tercera, que no sé cuál es. El paredón puede ser. Supuestamente hay un camello ahí con un rey mago, pero yo no veo nada. ¿Bueno, lo ves? No, y acá preguntando tampoco lo ven algunos, ¿eh? Sí, ahí está la figura, miren. Yo no lo veo. Justo abajo del señor, ahí. Ahí está. Ahí, el camello con el rey mago. ¿Un camello con un rey ahí, mago? Ahí, sí, ahí está. No se ve. ¿Cómo no lo ves? El que sí vi fue el zapato. Ese lo vi. De acá lo vas a ver, Fernanda. Vení, a ver. El camello. Claro, esta figura, mira. Está en el logo del Parque Nacional. Ahí va, ahora lo vi. Lo vi. ¿Lo viste? Lo vi. Claro, está en el logo del Parque Nacional. Hay que imaginarlo, ¿no? No, pero es verdad, está sentado el. Hay una visita. El rey y tapa con su capa el camello. Claro. Está bien, ahora lo vi. Bueno, este lugar que paramos acá es para sacar fotos. Toda la gente está sacando fotos. Y la verdad que es un lugar genial. ¿Está para una fotito, no, Fer? Sí. ¿Sacamos? ¿Para Instagram? Sí, saquemos. Dale. Thank you.
Sí, mirá, este es el tótem y esta es la torre. ¿Me pongo ahí para que se vea la diferencia a ver, de tamaño? Ponte cerca. No sé si se logra captar. Dale, va. Miren lo que es Fer comparado con la torre esa. Y no, la retaste y ya está, no quiere. Ay, yo digo, ¿qué pasó? ¿Viene un puma o algo? Acá y en el Parque Provincial Ichigualasto, los guías te muestran piedras parecidas a algo. Sí. Como que le buscamos forma, los seres humanos le buscamos formas a las cosas. Y las piedras, igual yo coincido, ¿eh? Porque las piedras tienen muchas formas de cosas. En general, caras. Sí, caras o siluetas de animales. Yo vi un topo recién, en una piedra, ¿no? Un soletito, viste, seguro. No, era un topo, un animal, como los que hay en Ushuaia. Claro. Un castor. Ah, ¿con un castorcito? No creo que haya un castor acá. No, pero era en forma de tierra, amor. Ah. No, de verdad. Está bien. Pero mira ese tótem. Es increíble, o sea. Es grande, es grande. Es gigante, tiene una cara. Está así como así. ¿Cómo está? A ver. Ah, mira. ¿Lo ven? Esta es la cuarta parada de este viaje y nos vamos a un lugar que, según Ramón, que es el guía acá, nos dice que vamos a poder sacar unas fotos increíbles. Así que bueno, vamos para allá. Estamos todos esperando a que digas tu frase, José. Argentina, qué linda que sos. Vamos todavía, miren lo que es Argentina. Vengan acá, vengan a conocer esto. ¿Qué esperan? Y acá llega el momento en el que les pedimos a ustedes que nos cuenten. Queremos saber quiénes conocen el Parque Nacional Talampaya. ¿Y quiénes le gustaría conocer? ¿Quiénes no lo conocen y a partir de este video tienen ganas de venir a conocerlo? Pónganlo en los comentarios. A partir de este video lo quiero conocer. Los leemos. Fer, atrás tuyo, donde la gente está sacando fotos en este momento, se ve el Cerro Famatina. ¿Cuántos metros de altura tiene el Cerro Famatina? 6.250. 6.250. Ah, es uno de los más grandes de Argentina. Uno de los más altos de Sudamérica por fuera de la cordillera de los Andes. Por eso es tan famoso. Ah. Porque por fuera de la cordillera hay muy pocos que son altos. ¿Y tiene nieve permanente? Hielos permanentes, glaciares. Tiene. Desde Chilecito puedes subir en camioneta 4x4 hasta 4.600 metros a Mina la Mexicana, que es un paisaje hermosísimo. Y de ahí puedes hacer escalada. Hay gente que hace escalada directamente de abajo, ¿no? Y vos dijiste que las aguas que, digamos, desprende de ese lugar alimentan a los animales de ahí. A los valles, porque estos valles son tan áridos, sí, que dependen de los deshielos de Famatina. Por eso acá en el parque, por ejemplo, tenemos pequeñas vertientes de agua dulce que son deshielos de Famatina. Ah, vienen de ahí. Correcto. Y eso sirve de bebedero para los animales, claro. Claro. Exacto. Mira. Estamos en la última parada y es una caminata de 800 metros. Se llama Cajón de Chimpa. Cajón de Chimpa. Ahora vamos a ver por qué. Esta piedra es raro porque está como suave acá. Y acá está rugosa, tiene acá como unos agujeros. Parece alguna araña ahí. ¡Uy, sí! Acá lo que nos explicaba Ramón es que el río corre por donde estamos caminando nosotros y deja todo... las capas de piedras, ven acá, que están incrustadas por la cantidad de años, ¿no? Y la cantidad de sedimentos que fueron acumulando. Bueno, ya a esta distancia podemos ir apreciando por qué se llama el cajón.
Aparte está muy fresco. Sí, porque no está dando el sol acá. Yo quiero tomar unos mates acá. Sí. Una silla natural. Sí, acá se da por los mates, che. Sí. Tremenda la silla, está re linda. A veces uno quiere como quedarse más tiempo, disfrutarlo. Esto es lo que tiene de malo venir, por ejemplo, con una excursión contratada. Te obligan a hacerlo acá. Pero lo malo es esto, que no podés quedarte un tiempo mayor. Sí, para venir acá tenés que pagar y venir 5 veces pagando. Claro. Pero la verdad que está para quedarse un montón de tiempo ahí. Igual, bueno, son 3 horas de excursión, sí, es un montón de tiempo. Y por otro lado, yo creo que si fuera un lugar que podríamos venir todos sin guía, estaría, lamentablemente, quizás no tan cuidado. Y no, habría seguramente algún puchito en el piso, basura, botellas. Cáscara banana. Está perfecto que sea así. Sí, obvio, o sea, en realidad lo ideal sería de que las personas nos acostumbremos a no dejar residuos en la naturaleza, ¿no? Pero bueno, lamentablemente eso no sucede. Está bueno que sea un lugar que se conserve, que se cuide, por algo es un patrimonio de la humanidad, ¿no? Así es, sí. Y ay, Dios, miren lo que es esto. Cuesta mirar a la cámara con este paisaje. Sí, la verdad que... Es como que... Estamos tratando de hablarle a ustedes, pero también queremos mirar el paisaje porque es una locura. Exacto. Mostrarle un poquito, Fer. Miren esto. Y acá llegamos a los túneles o al cañón de Xinpa, que se llama Xinpa porque en honor a un cura que se escondía en estos lugares. Un cura que era medio prófugo, lo buscaba la justicia. Entonces se vino a esconder acá, a estos cañones. Y nada, mucha gente lo seguía al cura Xinpa. Qué miedo, pobre, tener que esconderse acá. Imagínate, esconderte acá en el 1800 más o menos. ¿Se afogó que no lo coma un puma? Ja. Sí, se habrá comido un guanaco el cura, ¿no? O una mara para sobrevivir. Esta es la historia del cura Xinpa. Con esta garra nueva, va, que no es nueva. No es nueva. La encontré en Ushuaia. En el piso. Nueva para ahora, digo. Quiero decir que ya estamos en un nuevo día. Ayer llegamos muy cansados, estuvimos todo el día editando. Pero hoy queremos cerrar este video diciéndoles, porque ayer les prometimos que íbamos a decir cuánto salía la entrada al Parque Nacional Tarampaya. ¿Cuánto sale? 3.000 pesos por persona. Caro. Nos han rompido las partes oscuras de nuestro cuerpo. Es muy caro, la verdad. Pero está bien lo que se cobra porque está muy bien cuidado el parque. A nosotros nos hubiese gustado estar más tiempo, filmar más, tomar unos mates, como ya dijimos. Pero si pasa eso, yo creo que va a haber mucha basura en el piso. Van a estar las paredes escritas. Y está bien que se cuide así. Sí, pero por la culpa de los que hacen mugre, terminamos también teniendo que pagar un montón de plata. Igualmente, no obstante, el camino no es fácil de llegar porque hay que ir con un 4x4, no es que llegas con una camioneta, claro, o un auto normal. También dura 3 horas y media la excursión. Claro. Bueno, no sé, pónganlo en los comentarios. ¿Ustedes qué les parece? ¿Caro? ¿Barato? ¿Está bien? ¿No está bien? Nosotros es como que, no sé, sí, no tenemos una opinión. Yo digo que está caro, podría ser un poquito más barato. Claro, porque no es que incluye comida, claro, o algo. Incluía comida, pero ahora con esto del protocolo del COVID, no incluye. Podían haberlo hecho un poquito más barato, ya que no incluye eso. Pero bueno. Pero a la vez no viene nadie, entonces no, claro, recaudan. Bueno, no sé, yo no tengo una opinión formal al respecto. Y otra cosa que quiero decir, que bueno, esto está concesionado. Es decir, que el Parque Nacional lo que hace es darle a otra empresa la concesión para transportarte hacia adentro del cañón. Qué sé yo, también eso es medio raro. Sí. Cuéntenos, ¿qué les parece? Sí, queremos saber qué opinan ustedes al respecto. Bueno, y no se olviden de dar me gusta al video, de comentarlo. De compartirlo. De compartirlo, eso. Porque de verdad que haciendo eso nos ayudan un montón el algoritmo de YouTube. Si ustedes hacen eso, dice, mirá, este video gusta, vamos a mostrarlo más.
y eso ayuda a que podamos seguir viajando cada día más, haciendo lo que más nos gusta, que es hacer contenido, filmar, y bueno, así podemos seguirle mostrando a ustedes los lugares que vamos conociendo. Bueno, gracias por estar del otro lado, gracias por bancarnos como siempre, los queremos un montón y será hasta el próximo video. Y la última cosa, para los que no están suscritos, les dejamos acá este botoncito, hace que se suscriban inmediatamente. Nos vemos.